suscribir, activar la campanita de notificaciones, seguirnos, compartir, hacer todo lo que tú entiendas. Y también en los Estados Unidos, en el 10-14 de Óptimos Cable Canal América, hoy ya es viernes 25 de julio del año 2021. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada que hoy nos va a acompañar para comentar un poco de lo que está sucediendo en el mundo y también en la República Dominicana. Una estrella de comunicadora, Paula Estrella, bienvenida. Gracias Roberto Primo y gracias a todas las personas que están en sus hogares viendo el toque del mediodía. Muchísimas gracias por la invitación Roberto y bueno, aquí estamos prestos para hacer esos comentarios de las noticias en actualidad. Bueno, eh, así es. Una noticia que es lamentable en el día de ayer fue el derrumbe eh, del edificio que colapsó una torre de apartamento Surfside en, en Miami. Y esto ha conmocionado a la comunidad internacional. Todavía no se sabe, eh, a ciencia cierta, tenemos ahí unas imágenes, señor director, el número 6, eh, eh, ¿qué fue lo que provocó este derrumbe? O sea, inesperado. Eh, la gente estaba normal en sus apartamentos y de momento eh, se cayó, colapsó. No se sabe si fue una falla de construcción, una falla eh, 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 geo. Geo, ¿Cómo se dice? Geo. Se me fue la palabra. Geo. Ay, dale, mío. dale con el geo. Geo. geo, Una falla. De la estructura puede sí, de, de, ser. Sí, pero una, cuando hay un, un terremoto, ay, Dios mío, me fue la palabra. Bueno. Que hay derrumbe de, de, de terremoto, Una falla geológica, Dios mío. Ay, Dios. Una falla geológica o pudo haber. ¿Eh? No, eso son las placas tectónicas. No. Son las placas de, de la Tierra que cuando se mueven esas placas es que provoca los terremotos no se sabe bueno realmente la, se está investigando porque algo nunca antes visto o sea derrumbarse un, un edificio de apartamento así por así y, eh, eh, Roberto, uno nunca, uno, uno nunca, y fue el 30% por ciento del edificio sí, mira, o las sea imágenes que están no moviendo. fue el edificio completo sino el 30% del edificio y señores hasta el momento como bien tú decías pues no se sabe cuál fue la falla pero si bien eh, alrededor de unos cuatro fallecidos han podido encontrar y 159 personas desaparecidas que sus familiares se han apersonado al, al lugar y, eh, y lo están como inscribiendo y buscando los nombres de las personas, porque todavía se dice que eso no es ni el 20% de las personas que estaban. En sus viviendas. Sí, porque fue. Eso, ahí, ahí tenemos un video, fue de, de ya de noche. Sí, fue de noche. Que este, la, este edificio colapsó, o sea, que la gente están, estaba, estaba todo el mundo en su casa. Esto fue en Miami Date, eh, eh, el edificio es de 12 niveles. Frente al mar. Sí. O sea, un algo, apartamento de lujo. Y, sí, un apartamento o sea, de Un edificio, de lujo. edificio lujoso. Sí. Tú, por, también hay unas imágenes ahí donde se puede eh, percibir el edificio cuando estaba eh, cuando antes de derrumbarse que es lujoso donde eh, personas es si no, una zona exclusiva claro, de una ahí. zona exacto. Nosotros pues, gracias a Dios ni por ahí estábamos, Roberto, porque mira, eh Bueno, no mira, eh, uno, uno, uno tiene que mira, vivir así, eh. Dice dice un refrán mexicano. Aunque te pongas y aunque te quites, cuando te toca te toca. Te ahí toca. estamos viendo ah, mira, las ahí imágenes. El, el, las imágenes. Sí. O sea, en el momento... Eh, todo, ahora mismo eh, las autoridades de Estados Unidos, principalmente del condado de Miami Dade, eh, han dado ruedas de prensa, eh, están bajo investigaciones, los socorristas no han parado eh, de buscar sobrevivientes, a algunas personas ya han sido eh, evacuadas que pudieron sobrevivir a este colapso, pero hay otras que todavía no se sabe. Eh, si están vivas o fallecidas, como tú mencionas Y no han identificado sí. ninguna persona tampoco. Solamente las cuatro personas que están fallecidas. Sí. No han identificado, o sea, este es el cadáver de Fulano hasta el momento. Pero. Y, o sea, y, 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 lo, y los familiares. Desesperados. Eh, sí, Desesperados. Por ejemplo, escuché una historia de, de una persona que tiene un apartamento allí y que eh, unos amigos eh, de la comunidad LGTBQ que casualmente habían adoptado una niña para vivir con ellos, eh, vinieron de visita y estaban en la casa de él. Entonces, como que querían su privacidad, y le, le dijeron, mira, vamos a quedarnos en el apartamento tuyo, de esa torre, porque eh, verdad para compartir con la niña y privacidad. Entonces se fueron esa misma noche a quedarse en el apartamento. Y narraba eh, el señor, el amigo, que, concho, le, en, es ¿en lamentable. qué momento. Sí. Y así hay muchas historias, otra historia de una señora que llegó de Nicaragua ese mismo día sí. a visitar unos familiares y se quedó en ese apartamento. Porque también eh, se da el caso de que eh, muchas personas que tienen ya eh, apartamento y luego compran una casa, se quedan en el apartamento y ahora con aplicaciones como RB, sí. que son aplicaciones para rentar eh, eh, tus apartamentos, muchas veces eh, tú recibes visitas que no son ni familiares, sino que les rentaste, que también eso eh, eh, es transjudicial, porque a veces eh, tú vas, por ejemplo, bueno, yo, yo eh, 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 he, 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 he utilizado esa aplicación y me he quedado en apartamento eh, alquilado por Airbnb y quizás mi, mi familia no sabe específicamente dónde yo estoy hospedado. A diferente cuando tú viajas y te queda en un hotel, tú dices, bueno, me voy a acordar en el hotel tal. Ya la familia sabe que tú estás en ese hotel. Si pasa algo en ese hotel, pues la familia... Sabe dónde está, pendiente. Sabe pero dónde tú si estás. tú rentas por Airbnb, es muy raro que tú digas, "Ah, mira, me estoy quedando en tal sitio, en tal apartamento", o sea, eh, es un poco difícil la situación y por lo que está pasando, nosotros desde aquí nuestras condolencias a los familiares y también nos unimos a la preocupación. Tengo entendido que hay personas eh, dominicanos que tienen apartamento ahí, todavía no confirmado, pero he escuchado el rumor, pero hasta ahora no se ha reportado, ojalá que las autoridades dominicanas, a través de la Cancillería o a través eh, de, de, del cónsul eh, en el estado de, de la Florida, se pueda comunicar a ver si hay algún dominicano o dominicana eh, que esté dentro de las víctimas o desaparecidos de esta tragedia. O sea, que el Dominicano, más en Miami, hay muchos dominicanos residentes. Lo que tenemos que esperar en Dios. Como tú bien dijiste, pues que las autoridades eh, puedan decir si existen dominicanos. Y ojalá, ojalá que no, no haya dominicanos allá para que esa, esa tragedia, pues no nos afecte a nos afecta como seres, como seres humanos que somos, pero ojalá que no haya dominicanos, Roberto, en esa tragedia. Así es, así es. Roberto